Hola, buenas noches, Mercedes. ¿Qué tal? ¿Me escucha? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Buenas noches, Kelly. Buenas noches, Jocelyn, ¿me escuchan? Buenas noches, sí, escuchamos. Ah, excelente, ya vamos a iniciar en unos 10 minutos. Vamos a darle un espacio para que los compañeros vean. se conecten. Ok, está bien. Sí, gracias. Buenas noches, Marcela. Nos escucha, Marcela. Buenas noches, Ruth. ¿Qué tal? Nos escucha perfectamente. Buenas noches, sí los escucho. Muy buenas noches a todos y todas los que estén conectados. Sí, ya vamos a iniciar. Vamos a esperar a los bueno. compañeros. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Nos escucha, compañero. Sí, sí, este, tenía un problemita con ah. el audio. Ah, sí, sí. De, De, es, del celular estaba. Ya listo. Va. No, no, en la en la PC. Ah, ok. Sí. Buenas noches, Jocelyn. Buenas noches. Bueno, ya vamos a iniciar, ¿verdad? Algunos faltan cinco minutos.

Bueno, vamos a iniciar, ¿verdad? ¿Sí me escuchan perfectamente todos? Sí, se escucha. Bueno, excelente. Bueno, eh, primeramente, pues les agradezco pues su tiempo, pues esta sesión, ¿verdad? Vamos a tratar de que sea bastante práctica, ¿verdad? También traemos un poco de teoría, pero también llevamos la práctica, entonces igual, ¿verdad? Quizás primeramente eh, me presento pues para ustedes verdad eh, mi nombre es juan reyes eh, facilitador eh, de formación inicial y continua consultor publicista eh, un poco de lo que he venido haciendo me confirma si miran pantalla por favor visualiza mi pantalla sí va Excelente, ¿verdad? Entonces, estamos en la primera sesión, ¿verdad? Ahora igual comenzamos con el tiempo, ¿verdad? Cabal para que igual nos, nos alcance, ¿verdad? Vaya, eh, comenzamos, ¿verdad? Igual, eh, vamos a comenzar primeramente, igual, eh, comentándoles que ahorita, pues, lo que vamos a hacer es un curso de formación inicial donde ustedes van a tener las bases, los fundamentos esos procesos in, importantes que para hacer marketing digital, ¿sí? Entonces, igual, ¿verdad? Como les comentaba, eh, un poco de mi experiencia, eh, yo, a mí me gusta la publicidad, eh, un poco de lo que he venido haciendo durante de estos últimos diez años, eh, las primeras marcas las creé en el año 2015. De ahí he venido manejando marcas de comida rápida, marcas de telefonía, marcas relacionadas a productos eh, de consumo masivo, servicios de tecnología. Entonces, ha sido un, una experiencia bastante gratificante que eso me ha dado pues eh, la, la idea, ¿verdad? Y también me ha dado la experiencia de trabajar, ¿verdad? Y hoy estoy, en estos últimos años, estoy trabajando como product owner o como diseñador de productos también con empresas relacionadas a tecnología, entonces y aparte pues he tenido también el, el agrado también de participar y organizar lo que es San, San Salvador Emprende, ¿verdad? Eso fue un concurso que se hizo, ¿verdad? Con la administración anterior y pues hemos venido haciendo diferentes proyectos tanto con empresa privada, tanto también como a nivel público y sí y también algo que igual les comento, ¿verdad? Que tengo, estoy todavía desarrollando la profesión, ¿verdad?, de analista de datos. Eh, para los que no sepan qué es análisis de datos, es como una de las carreras más importantes en la transformación digital, en el marketing digital, en las nuevas economías digitales. Y esto, pues, a nosotros nos permite hacer análisis de procesos, sistematizar, parametrizar, hacer hipótesis, validar. Y esto pues es algo bastante, bastante importante que ahora pues en estos tiempos grandes de grandes transformaciones, de evolución del marketing, de evolución a lo digital, entonces ahora las empresas eh, tienen sus propios asistentes de métricas, incluso yo tengo la experiencia de trabajar con otros países y en cada país hay, hay asistentes de métricas, ¿sí? Entonces es algo importante que ustedes también lo tomen en cuenta que... Lo que vamos a abordar ahora, ¿verdad? No es algo bien complicado, sino que son fundamentos, pero sin embargo, yo lo que quiero es que ustedes tengan ese conocimiento básico, tengan ese proceso, tengan esas bases y que cuando ustedes terminen el curso, ustedes digan, mire, yo puedo sistematizar este proceso, puedo hacer esta, organizar estas variables. Puedo hacer este estudio, puedo hacer esto, y no le tengan miedo al marketing. Sí, yo sé que algunos de ustedes, pues, lo han estudiado en la universidad, lo han estudiado a nivel eh, en la carrera, ¿verdad? Eh, técnica, o en el bachillerato, o en las empresas, y esto, como les digo, es algo que es importante, y ahora, pues, eh, ustedes tienen la oportunidad, ¿verdad?, de conocer y también de comprender estas valiosas herramientas. Así que eh, antes de continuar, a mí me gustaría quizás eh, hacer una dinámica, ¿verdad? Ya que estamos hablando de, de nuevas herramientas relacionadas a marketing, a relacionadas a tecnología. Entonces, hay algo que me gusta, incluso yo los manejo con las universidades acá, con todos los departamentos, ya sea de diseño de productos industriales. Eh, con las carreras de marketing de las universidades, ¿verdad? Aquí en San Salvador, yo les digo, sí, sí o sí, ustedes tienen que aprender ese idioma. ¿Y qué, 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 en qué consiste la dinámica? Que ustedes en un eh, en un tiempo de 30 segundos me van a decir, se van a presentar, ¿verdad? Y después yo les voy a dar como el por qué hacemos esto, ¿verdad? Sí. Entonces, esto es como les digo, una métrica, una métrica cualitativa cuantitativa, que ustedes van a ver eso. Igual vamos a ver más adelante, vamos a explicar de todos esos conceptos. Así que comenzamos. Eh, ¿Quién se quiere presentar primero? O oh, si gusta, permítame. Voy a dejar de presentar un momento y cuando ustedes estén presentando, igual voy a pasar lista, ¿verdad? Así que me dicen su nombre, por favor, y también me dice cuál es la expectativa de, de este curso. Y adicional, pues también nos cuentan, ¿verdad? Yo sé que ustedes ya trabajan algunos en marketing, otros están incursionando, si son de una idea de negocio, un emprendimiento, o si son de una empresa, para yo poder darles mejores criterios, mejores argumentos y que podamos mejorar por causa y efecto. Así que comenzamos con compañera Ruth Esmeralda Saravia. Adelante, le escuchamos, 30 segundos. Buenas noches a todos, mi nombre es Ruth, como lo acaba de decir. Yo soy diseñadora gráfica y tengo un pequeño negocio de artes gráficas donde hacemos publicidad. Entonces yo necesito orientación, ¿verdad? Y por eso confío en que esto va a ser así, para poder emprender más mi negocio y que esto funcione mejor en el futuro, ¿verdad? Entonces, a grosso modo, eso es lo que les puedo hablar de mí. Excelente. Muchas gracias, compañera. Cumplimos el indicador. Eh, compañera Mercedes Esmeralda, nos escucha. Si se puede presentar con una métrica de 30 segundos, por favor. Buenas noches. Mi nombre es Mercedes Esmeralda. Soy mamá de dos niños. Trabajo como secretaria y estoy queriendo emprender un pequeño negocio, pero quiero aprender como lo de marketing digital ya para formarlo un poquito más serio. Ok, gracias, compañera. Eh, compañera Jocelyn Yamilet Cañas. Adelante con su indicador, por favor. Buenas noches a todos. Como ya bien lo dijo el facilitador, mi nombre es Jocelyn Castro, soy licenciada en comunicaciones y actualmente estoy tomando el curso de marketing digital porque decido emprender y necesito saber un poco más de las estrategias para llevar a cabo de la manera correcta este emprendimiento. Excelente, gracias, compañera. Eh, compañero eh, José Alfredo Benavides, nos escucha. Si se puede presentar, por favor. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Ah, sí, le escuchamos. Adelante, compañero. Gracias, gracias. Buenas noches. Mi nombre es José Alfredo, eh, con idea de negocio, 51 años. Y eh, la verdad, pues es eh, de mi interés conocer eh, herramientas digitales, ya que por el momento, pues no tengo la habilidad del manejo de ellas. Gracias. Excelente. Eh, compañero William Samuel, ¿nos escucha por ahí, por favor? Si nos confirma y se puede presentar con su métrica. Hola, buenas noches. Mi nombre es William Samuel Climaco Vázquez. He decidido tomar el curso de marketing digital, pero esta sería mi primera experiencia en esta rama del marketing. Así que estoy con ánimo de aprender bastante. Excelente. Gracias, compañero eh, William. Eh, compañero Rodrigo Alarcón, si se puede presentar, por favor. Buenas noches, mi nombre es Rodrigo Alarcón, soy mercadólogo. Eh, siento que esta es una importante dinámica, porque así, aparte de conocernos, creo que nos damos cuenta de que al el, que el final es, es así el mercadeo, ¿verdad? el marketing, el networking que, que provocamos con este tipo de actividades y, y cualquier cosa estoy para ustedes. ¿verdad? Mucho gusto. Bueno, gracias compañero Rodrigo. Igual vamos a hablar igual, vamos a igual a, a interactuar, ¿verdad? Con todos estos términos, ¿verdad? Para algunos pues es un poquito complejo, pero sin embargo, con tiempo y práctica ustedes pueden pues tener esos conocimientos frescos y pues le pueden sacar el jugo, ¿verdad? Así que, compañera Jocelyn, eh, le escuchamos, adelante. Buenas noches, mi nombre es Jocelyn Estefani Arias. Este, trabajo de secretaria. Actualmente este, bueno, entré como en el puesto de secretaria, ¿verdad? Pero generalmente la persona puso un negocio, lo puso así al azar, este, y se me ha puesto a cargo, ¿verdad? Y entonces, este, para mí fue un gran reto, ¿verdad? Así que lo que quiero hacer es aprender este todas las herramientas posibles para poder sacar este Emprendimiento, adelante. Gracias, Gracias. compañero. Eh, compañero Mauricio Barahona, le escuchamos. Eh, no, ¿Nos confirma, por favor, tu métrica? ¿Me confirma si me escucha? Sí, sí, perfectamente. Un okay. gusto. Eh, buenas noches a todos. Eh, mi nombre es Mauricio Barahona. Pues el principal objetivo por el que tomé el curso es para capacitarme y adquirir nuevo conocimiento. Actualmente no me dedico a trabajar laboralmente de forma formal, sino que a, en negocio familiar. Entonces, el propósito es capacitarme para ayudar de una mejor forma. Gracias. Okay. Excelente, gracias por su presentación. Compañero Alberto Vázquez, ¿nos escucha? Hola, muy buenas noches. Sí, adelante, le escuchamos, compañero Alberto. Ok. Mi nombre es Jorge Alberto Vázquez Martínez, eh, vivo en la ciudad de Santa Ana, eh, realizo lo que es la creación de páginas web y necesito establecer nuevas técnicas de mercadeo, ¿verdad? Y muchos de ellos se eh, trabajaría con este curso que ustedes están implementando. Excelente, bueno, gracias compañero. Eh, compañera eh, Marina Elizabeth, si nos escucha, por favor, nos confirma y se puede presentar con su métrica cualitativa. Y buenas noches. Disculpadme porque soy bastante mal de la gripe, pero acá estamos. Sí. Gracias. Mi nombre es Marina Elizabeth Rubio Vázquez, desde eh, de Ciudad Arce, y este, ya emprendo un negocio. El objetivo es pues, poder aprender de, sobre la innovación, ¿verdad? Y aprender de cada uno de ustedes, y estamos para servirles. Excelente. Eh, ¿Compañero César Antonio Lara? Adelante, le escuchamos, por favor. Buenas noches, no sé si me escuchan. Sí, sí, perfectamente. Un gusto. Ah, Adelante. Buenas noches. Mi nombre es César, soy artista plástico. Actualmente tengo un pequeño emprendimiento de elaboración de piñatas y estoy interesado en el curso para poder apoyar eh, un poco mi negocio y aprender más sobre la de esta cuestión gráfica porque también tomé un curso de diseño gráfico y me ha ayudado mucho para, para mi emprendimiento. Excelente. Eh, compañera Kelly Tobar, le escuchamos con su métrica cualitativa. Eh, claro que sí, buenas noches. Eh, mi nombre es Kelly Zabaleta, soy comunicadora social, estudié en Guatemala, entonces actualmente vivo en Santa Tecla, entonces agarré este curso porque realmente quiero como mejorar mis conocimientos y actualizarlos, ¿verdad? Eh, para poderme incursionar en el mercado laboral del de Salvador. Sí, un gustazo, eh, compañero eh, Osmín Wilfredo. ¿Nos escucha? Buenas uh -huh, sí, se me escucha. Sí, sí, perfectamente, un gusto. Bueno, Adelante. Muchas gracias. Uh -huh. Mi nombre es Osmín Díaz. Eh, me dedico al diseño gráfico y me interesé en el curso, pues pienso que me va a dar más herramientas, en, digamos, a lo que me dedico. Excelente. Eso sería. Ok, claro, sí. compañero Santos, adelante, le escuchamos, un gusto. Hola, buenas, no sé si me escucha. Sí, sí, perfectamente. Eh, pues, mi nombre es Santos Ulises Moya, también soy licenciado en comunicaciones y actualmente estoy formando mi propio negocio. Ya lo tengo como plasmado. Pero necesito una visión como más actualizada en forma al marketing. La verdad, necesito como nuevas ideas, nuevas técnicas y metodologías diferentes para atrapar mejor el público, pienso yo. Genial, excelente. Eh, compañero Sandor Mauricio, ¿nos escucha? ¿Ya Hola. ¿Ah? ya le paso las fotos. Compañero Sandor. Sí nos ha escuchado. Creo que le está fallando el audio. Vaya, vale, vamos a continuar, verdad? Porque igual estamos como con el tiempo ajustado, verdad? Sí, entonces no se preocupe. Aquí ya le tomé asistencia, verdad. Eh, compañera Sofía, si se puede presentar, por favor, en su métrica cualitativa de 30 segundos. Buenas noches a todos. Mi nombre es Sofía Estupiñán. Me gradué de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y me especialicé en diseño gráfico. Actualmente me dedico al diseño gráfico orientado a redes sociales. Así que para mí es muy importante seguirme capacitando en marketing digital porque son ramas que van muy de la mano. Excelente. Bueno, muchas gracias por su presentación. Compañera María García, la escuchamos. Confírmenos si nos. Eh, el micrófono no tiene activado, compañera. Sí, muy buenas sí. noches. Hoy sí. Bueno, sí hoy muy sí. buenas noches. Muy buenas noches. A, yo estoy desde Usulután. Um, a mí me va a ayudar mucho porque he empezado a hacer subliminación. Así que sé que es algo que también a Máquerín también a, me va a ayudar para poder promover lo que haga de, en la subliminación. Sí. Y estampado. sí, está bonita, verdad? La carrera de ahí de sí. lo que ha emprendido, verdad? Sí. Gracias. Eh, compañero eh, Joe Villalta, si se presenta, por favor, con su métrica cualitativa. Eh, el micrófono, eh, actívelo, por favor. Sí. Hoy sí. Perdón. Pues sí, buenas sí. noches. Perdón. Mi nombre es Joao Villalta. Crecido en la zona de Lourdes Colón y realmente veo en marketing digital una muy buena oportunidad para eh, darle más realce a mi negocio, ¿verdad? Espero aprender mucho y realzar mucho más mi negocio. Excelente. Eh, compañera Mili eh, González, si se puede presentar con una métrica cualitativa de 30 segundos, por favor. Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto. Buenas noches. Mi nombre es Milagro González, Mili González. Eh, de profesión soy licenciada en salud materno infantil, actualmente soy emprendedora en el área de salud, brindo servicios, tengo un centro de preparación prenatal, tanto gimnasio para embarazadas, para bebé, eh, también talleres de preparación eh, para el parto, para el, eh, para el embarazo y la crianza, y desde el año pasado, bueno, a raíz de la cuarentena también distribuyo, eh, productos maternales textiles así que desde el año pasado tengo ya una maquila en esa área y como verán vendo muchos servicios y yo llevo mis propias redes sociales donde bueno, llevo todo mi negocio antes hasta cosía pegaba sí. hacía todo entonces eh, me interesa muchísimo he eh, seguido algunas páginas en redes sociales sobre marketing digital y vi la importancia de, de tecnificarme en esta área sí excelente muchas gracias eh, ¿Quiénes nos han presentado de los compañeros, si ¿Sí se pueden presentar para tomarles la lista, ¿verdad? Eh, quiero ver, eh, Marcela Beatriz, ¿ya pasó? Creo que no. Hola. Sí, Roxana, adelante. Le escuchamos. Hola, Roxana. No sé si le está fallando el micrófono. Nos confirma. Nancy, si se va a presentar, por favor, con su métrica de 30 segundos, por favor. Buenas noches. Mi nombre es Nancy González. Eh, soy acrilista profesional. Tengo un pequeño emprendimiento y eh, pues la idea es mejorar lo que son en las redes sociales, ya que yo las llevo. Y por eso es que estoy acá tomando el curso. Y bueno, espero sí. aprender mucho. Vaya, excelente. Eh, Compañera Roxana, no sé si está por ahí preparada. Si Hola, puede activar noches, su bien micrófono. Bien. Sí, perfectamente. Un gusto. Adelante. Noches, mucho gusto. Roxana eh, Stephanie yo me dedico a mercadeo de supermercados. Eh, esta rama me interesó mucho porque así puedo aprender, ¿verdad? Eh, Nos rama y es para futuro pues. Sí. Gracias, compañera, por la presentación breve. Eh, Ana Cecilia Delgado, si puede activar su micrófono con su métrica, por favor. Hola, hola. Sí, le escuchamos. No sé si le está fallando el micrófono, compañera. Vaya. Eh, ¿Quién más falta eh, de presentarse? Creo que ya estamos todos, ¿verdad? Sí, va. Mauricio. Yo ya. Sí, va. Sí, es que hay Mauricio dos... Barahona. Sí, sí, dos Mauricio Barahona. Va. Sí, es que está intentando. Desde... Va. Excelente, entonces vamos a continuar, ¿verdad? En honor al tiempo. Entonces, esto que igual acabamos de hacer, ¿verdad? No se preocupen, nosotros igual ya tomamos acá una captura de pantalla, ¿verdad? Para los que igual han tenido algún inconveniente, igual, ¿verdad? Ahí está, estamos conectados en el grupo, pero ahorita traemos igual, ¿verdad? Me confirman, voy a proyectar pantalla, por favor, y me confirman si visualizan. Permítame. ¿Me confirma si mira mi pantalla, sí? Sí, ya, sí, ya la veo. Va. Como les decía, ¿verdad? Eh, con el trabajo de publicista, pues a nosotros nos toca, pues, tanto reunirnos con equipo de finanzas, con equipo de marketing, con equipo de ingeniería, ¿verdad? Si los hay. Entonces nosotros quizás damos como idea, ¿verdad? Damos estructura, ¿verdad? Entonces, para darles como un contexto, ¿verdad? Igual eh, el objetivo, vea, que nosotros queremos cumplir en esta sesión, ¿verdad? Que va a terminar a, a las nueve, ¿verdad? Nueve y cinco máximo, ¿verdad? De la noche, es comprender y entender esas buenas prácticas y fundamentos. Y igual toda esta semana, ¿verdad? Tenemos unos temas bastante eh, interesantes que igual yo les hago la cordial invitación que puedan ingresar a la plataforma y que ustedes puedan también pues empezar a empaparse así entonces al hablar de marketing estamos hablando de procesos sí este es algo que a mí me gusta bastante porque yo les digo sí ustedes no se o sea no lleven solo la teoría sino que lleven la práctica sí entonces en las universidades verdad incluso con los equipos de diseño con UX UI con los product owners los project managers los diseñadores de productos yo les digo van a practicar algo que tiene marketing es que te tenés que equivocar rápido, barato, tenés que crear hipótesis, tenés que pivotar. Si algo no funcionó, en un ejemplo práctico, por ejemplo, decimos, no nos funcionó esta estrategia, esa estrategia para vender, por ejemplo, este producto. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es empaparnos de ese conocimiento para ir avanzando. Entonces. Algo que vamos a aplicar en todo el proceso de formación es que no solo yo voy a estar hablando, sino que yo quiero que ustedes interactúen. Esto está validado científicamente, incluso hay teoría neurocientífica, psicológica, que el conocimiento y la práctica van de la mano pues, con su aprendizaje, ¿verdad? ¿Sí? Que es un aprendizaje mutuo. Bueno, uh, al hablar de marketing, ¿verdad? Eh, esto pues no crean que es algo pues nuevo, no, esto ya viene pues desde hace varios años, ¿verdad? Incluso nace en Estados Unidos, ¿verdad? Eh, y es algo pues que ya ha estado pues en diferentes etapas de evolución, que es algo bien interesante, pues uh, me recuerdo algunos de los anuncios, ¿verdad? De los primeros que salían, ¿verdad? Ya de los an antiguitos, ¿verdad? Así como decimos, y son de esos anuncios que nos a veces nos transportan a esas épocas doradas, ¿verdad? nos dan nostalgia, pero sin embargo esto tiene un proceso, ¿sí? Porque yo a mí me preguntan ¿por qué estudiaste marketing? Yo les digo sencillo, a mí me gusta crear procesos, sistematizar, parametrizar, estructurar información y analizarla. bien que el marketing ahorita hay una fuerte tendencia, incluso eh, ustedes la pueden seguir investigando, que es el micro Marketing, el que educa. Sabían que TikTok, incluso eso lo investigué con un equipo, verdad, de una unidad y ¿Verdad? de innovación que marketing ahora le están aplicando micro, micro o sea, microanuncios, sí, en treinta segundos, veinte segundos, que hacen una estructura bien interesante. Le están aplicando estadística marketing, sí, y aparte le están aplicando algo que es condensar información por ejemplo con la, con lo que hicimos nosotros verdad eh, con la breve exposición ustedes condensaron información sabían ahorita por ejemplo muchas herramientas que están saliendo es a, o sea están condensando la información de una manera fácil de entender y así les digo optimizamos el tiempo hacer marketing no solo es vender yo les digo más allá de vender tenemos que intentarlo comprender para qué nos va a servir. Ahora, el todo el marketing, imagínense, ocurre en tiempo real. Hay automatizaciones que se están realizando de una forma en la parte digital, ¿verdad? Ya vamos a hablar de la parte tradicional. Así que igual eh, voy a necesitar, eh, compañero Rodrigo, se encuentra por ahí, vea, siga. Sí, dígame. Va, decime, eh, vos estudiaste, ¿verdad? Eh, igual, sí. va Administración de empresas, estudiaste marketing, entonces decime cómo vos lo comprendes, o sea, cómo ves esos orígenes, verdad, del marketing. O sea, crees que nació, pues, en el siglo XIX, siglo XX, pero yo quiero que me des tu argumento, sí. Cuando nosotros hablamos de marketing, nosotros tenemos que saber argumentar con retórica para persuadir, argumentar con dialéctica. Entonces, desde lo que vos estudiaste y desde lo que estás ahorita observando, decime tu argumento, decime cómo te imaginás que nació pues toda esta, toda esta historia, ¿verdad? del marketing y que nació pues en Estados Unidos y pues y también fue heredado eso de los antepasados también, ¿verdad? Según, según mi imaginación. Sí. Vaya. Yo, yo me imagino que la primera vez que fue yo creo que fue por el amor. Yo me lo imagino que fue porque, porque bueno, comenzando de que uno, desde que nos saludamos, ya nos estamos vendiendo, exacto, ya estamos, Exacto. No, ya, ya nosotros estamos diciendo, eh, yo soy este, me comporto así y estoy haciendo esto. Entonces yo me imagino que comenzó en el amor en aquel tiempo donde, antes de Cristo quizá, muchísimo antes, ¿verdad? Que uno sí, quería con los griegos, Sí, 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 impresionar a las personas. Eh, por ejemplo, no sé, con comida o cazando, eh, que en aquellos tiempos era el que mejor cazaba, eh, era como el hombre, ¿vea? entonces eh, se esforzaban las personas antes por por eso. ¿vea? Entonces yo creo que por ahí va comenzando eso, ¿vea? por el amor, creo yo. Ese es sí. mi, según mi imaginación así pudo haber comenzado. Okay, eh, excelente argumento. A través del tiempo sí creo que ha ido mejorando, vea, no solo en, en, el, en el amor, también en la comida, en la vanidad, en, en la preparación. Entonces, sí, sí. pero sí, sí creo que ha sido, ha sido más por la necesidad de, de alimento y de amor. Para mí por ahí comenzaría el, el marketing. Sí, exacto. O sea, eh, incluso así que el argumento que ahorita nos brindaba el compañero Rodrigo es que todo esto surge pues con las civilizaciones antiguas, ¿verdad? Que se comunicaban, que querían ellos transmitir un mensaje, querían transmitir eh, algunos conceptos. Entonces, pero fue pues um, en Estados Unidos, ¿verdad? Que se terminó de consolidar, ¿verdad? Como lo fuerte, lo fuerte. Entonces. Igual, ¿Verdad? Hay autores, ¿Verdad? Como Walter Dilleskopf, que fueron de los primeros, ¿Verdad? Que hicieron esos estudios, esos análisis de comportamiento. Y también universidades bastante importantes en Estados Unidos fueron como haciendo investigaciones, fueron diciendo, bueno, ¿Por qué se vende, por ejemplo, un ejemplo, el tabaco? ¿Por qué, se, por qué a la gente le gusta esto? ¿Cuáles son los problemas que tiene la sociedad? Las necesidades cuál es la oferta, cuál es la demanda, ¿sí? Entonces, todo eso pues fue evolucionando paulatinamente. Y como les digo, ¿verdad? Marketing es un área súper extensa, pero algo que sí me gusta y que a mí me apasiona, y yo les digo, yo puedo pasar haciendo modelos de marketing, planes de negocio, planes de marketing, planes de contenido, es que a todo le aplicamos estadísticas, ¿sí? A categorías. Eh, organizamos la información en conjuntos de datos. Ahora hay una fuerte tendencia que se llama analítica de datos en tiempo real, que es una herramienta poderosísima que complementa al marketing, ya sea 1.0, 2.0, 3.0, 4. Y les digo, es bastante bonita, ¿verdad? Sofía, se encuentra por ahí. Dígame cómo usted se imagina eh, que nació el marketing. Desde la antigüedad, igual en Estados Unidos, ¿cómo cree que fue ese proceso? ¿Desde lo que usted comprende? ¿Desde lo que usted entiende? Así que tiene 20 segundos, le escuchamos. Yo pienso que el marketing surgió a raíz de que todos necesitábamos negociar para alimentarnos, para poder tener un techo. Entonces, desde el momento que se empezaron a hacer los intercambios entre monedas, entre espejos y todo eso. Desde ahí podemos ver algunos comienzos y ya iban surgiendo líderes. Hay gente, me imagino que así como nosotros detectamos, esta persona sí. puede vender, en ese tiempo también surgieron líderes y, y ellos son los que iban formando esos grupos como para ir intercambiando diferentes cosas. Sí, excelente. Entonces, así como decía la compañera, ella nos estaba dando una métrica cualitativa. Ustedes han de preguntar, ¿pero qué es una métrica cualitativa? Es una medición de argumentos, una medición de categoría, ¿verdad? Sí. Lo cuantitativo, estamos hablando de números. Por ejemplo, yo digo, los aguacates están a dos dólares, ¿verdad? Sí, los tres aguacates, ¿verdad? En el súper. Entonces, eso es una métrica que lleva números. Entonces, a eso se llama cuantitativo. Y lo cualitativo es por decir, bueno, está haciendo calor, ¿verdad? En San Salvador. Entonces yo estoy dando un argumento que solo puedo hacer una categoría, entonces tenemos dos tipos de métricas, o dos tipos de mediciones, ¿sí? Por ejemplo, me recuerdo que alguien dijo que trabajaba en un supermercado, yo incluso yo trabajé un proyecto ya hace varios años para supermercado, entonces hay diferentes métricas para métricas de entrega de producto, métricas de inventario, métricas de producto que se vence rápido, o sea, es un universo de, de mediciones, o sea, cuando yo les digo a los estudiantes, incluso de las universidades acá en San Salvador, díganme por qué, cuál es su métrica del día. Ellos me dicen, me tardo 30 minutos en redactar una página, en estandarizarla, parametrizarla, hacer este proceso. Entonces, si ustedes van a aplicar marketing, van a hacer eso. Métricas, eso es como, o sea, lo van a aplicar casi que todos los días, ¿verdad?, Vaya, vamos a ir avanzando eh, los conceptos de marketing digital y marketing tradicional. ¿verdad? Vaya, ahorita eh, me gustaría que si hay algún voluntario que me diga cuál sería esa diferencia de, entre lo tradicional y lo digital, verdad. Hablando en los términos de marketing. Hay algún voluntario, si no lo vamos a elegir aquí, verdad, al azar. Vaya. Ajá. Adelante, compañera Mili. Le escuchamos. Bien. Eh, yo pienso que a raíz de cómo hemos ido evolucionando y como desencadenante la pandemia, eh, la forma de, de vender, de venderse, de comprar y promoverse, pues tuvieron que cambiar porque ya no solamente era de forma presencial, sino que... El hacerlo en línea, el tener mayores herramientas, eh, nos obligó a hacerlo de otra manera. Y, y muestra aquello, para eh, muestra un botón, <laughs> aquellos que jamás nos interesamos por la informática. Yo soy persona de más de 40 años, eh, que es la parte educativa para mí siempre ha sido física, siempre hacer el material en tela que la gente toque y aprenda. Sí. Pero cuando ya pasamos a la virtualidad, <laughs> estamos encerrados que. Tuvimos que cambiar la forma de, de, de vender y comentar. La existencia ahora de redes sociales pues, ha obligado a que eh, se haga eh, como medios informáticos y evoluciona más rápido que incluso la, la parte física y llega a más, más puntos. Entonces, de repente la gente dice: No me gustan recibir talleres o que me manden publicidad en línea. No es lo mismo. Es cierto, no es lo mismo, pero puede ser mucho mejor. O sea, muestra de ellos que en otro tiempo no estuviéramos en clases ahorita, ¿verdad? porque estamos, no llegamos a tiempo. En sí, sí, poder. el tráfico. Veo. Sí. Entonces, la, la, la diferencia del, el, el marketing tradicional que se hace de persona a persona o por medios escritos, el periódico, por ejemplo, no sé, que ahora ya casi que nadie compra el periódico impreso, eh, nos obligó a cambiar y a pasar a esa otra fase de hacer marketing, pero de forma digital. Sí. Excelente. Entonces, gracias, compañera Milly, por su importante aportación. Bueno, al hablar de marketing, pues tenemos que citar a los expertos, a los especialistas, a aquellas personas que han tenido un gran nivel de comprensión, de entendimiento, un nivel de conciencia superior, ¿sí? Son esos autores, ¿verdad? Como Philip Kotler. Entonces, a mí me gusta Philip Kotler, entonces eh, yo siempre se lo digo, ¿verdad? Si uno de los autores favoritos para que ustedes compren, estudien, analicen, argumenten, debatan eh, las variables de marketing, cómprase los libros, ¿verdad? De Philip Kotler, o también los pueden encontrar en Internet, ¿verdad? Entonces, él define, ¿verdad? Que el marketing es un proceso social y administrativo por el cual los grupos o individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación de oferta y libre intercambio de productos y servicios con valor, ¿sí? Entonces, como yo les digo, ¿vale? yo a mí me gusta que ser práctico, ser ir al grano, resolver cuellos de botella, les digo, entonces vamos a la pizarra, ¿verdad? ¿Me confirma si la miran? Sí. Se visualiza. Sí, se logra ver. Sí. Ah, permita, vaya. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una estrategia de marketing, nuestra mente funciona en base a procesos, a estructuras, la naturaleza, incluso a uh, los antiguos, ¿verdad? Ellos parametrizaban en base a estructuras, ¿verdad? Sí. Entonces, por decirles, ¿verdad? Sí. Entonces, permítame. Vaya. Entonces, eh, Sofía, decime cuando vos. Haces un diseño, decime cómo, cuáles serían los tres pasos, ¿sí? Que vos aplicas. Entonces ahorita vamos a aplicar una técnica que se llama microlearning para entender marketing, ¿sí? Esto como les digo lo vamos a ocupar bastante. Yo les voy a decir, mire, vamos a hacer categorías, vamos a parametrizar estos datos, pero eso es lo que yo quiero. ¿Verdad? Así que compañera Sofía, si me puedes ayudar para el ejemplo, por favor. Ok, cuando yo voy a hacer un diseño, lo primero que hago es tener una reunión con el cliente para investigar acerca de su marca y yo tener un mejor contexto de lo que él vende y lo que quiere lograr con, ese, con los diseños o con todo el contenido que se va a crear. Ese es el paso uno, tener una reunión con el cliente. Ok. Paso dos, con la información que él me brindó, procedo a, a hacer el FODA, a investigar a la competencia y a buscar ideas acerca de su nicho. Vaya, excelente. Vaya. Entonces, por ejemplo, ahorita, como les digo, ¿verdad? la idea es que ustedes, esto es básico, como les digo, yo lo enseño en universidades como, con los compañeros de prácticas profesionales, de ingeniería, de diseño industrial, diseño de producto. Y les digo, no es de tenerle miedo, ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, el paso dos me, me dijo, ¿Verdad? Eh, hacer un FODA, ¿Verdad? ¿Sí? Sí, hago un FODA um, y, y me pongo a investigar a la competencia y, y el contenido que puede estar pegando en su nicho. Sí, ok. Gracias, compañera. Y el tercer paso, ¿Cuál sería? O sea, ahorita estamos sería, haciendo una parametrización. Uh -huh. Ya el tercer paso ya sería diseñar la idea a partir de lo que investigué. Va, ya lo bonito. Ideas. Excelente, diseñar la idea. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, como les digo, ¿verdad? nuestra mente, la mente del consumidor, incluso muchos autores dicen que la batalla no se gana en el punto de venta, sino que en la mente, en la imaginación y en el pensamiento del consumidor. ¿sí? Entonces, muchos de los procesos que ustedes van a hacer eh, van a estar enfocados así, ¿sí? hacer un paso, dos pasos, tres pasos. Por ejemplo, si yo le digo a Rodrigo, Rodrigo, ¿cómo, cómo vos podés vender un lapicero en tres pasos? Decídmelo en 30 segundos. Ajá. ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, ¿cómo, ajá, ¿cómo vender, Primero, un eh, bueno, eh, a mi entender es creando la necesidad. ¿Podría venderle un lapicero diciéndole, eh, ¿sería usted muy amable de prestarme un lapicero? Dependiendo, uh -huh. dependiendo si me dice no tengo no tengo si no tiene ah bueno entonces en ese momento te puedo ofrecer uno okay. este lapicero lo puedes utilizar de esta manera y, y si te das cuenta qué sé yo lo puedes andar en tu bolsa un sí. lapicero que, que y le saco los miles y uno de de de, de cosas que tiene el lapicero pero es crearle sí. la necesidad Excelente, vaya, entonces, ¿cómo les digo, verdad? Si usted trabaja en marketing, eso yo se lo digo, incluso tengo un programa de radio que hablo de economía digital, de nuevas tendencias, de trabajos del futuro, de programación, y yo les digo eso, ¿sí? Estructure información. Esto en términos técnicos, unos le llaman parametrizar la información. ¿Qué quiere decir? Vamos a estructurar bloque uno, bloque dos, bloque 3. Entonces, en las empresas, cuando usted hace marketing, yo les digo, por ejemplo, a los, a los ingenieros en sistemas, les digo, vaya, decime los cuatro pasos para hacer esta aplicación. E incluso ayer tenía una reunión en la noche, les decía, decime eh, los tres pasos para solucionar este problema, para solucionar este, este bloqueo que tenemos en diseño. Decime los cinco pasos para vender un producto, por ejemplo, en un canal de distribución como la tiendona, ¿sí? Decime cinco, tres pasos para yo poder reunirme con un cliente, ¿sí? Para resolver un problema de una entrega que se hizo, ¿verdad? O de producto averiado, ¿sí? Entonces, varios de los sistemas, de los procesos que hagamos, va a estar relacionado a esto, ¿sí? Incluso hay teoría científica, ¿verdad? Que nuestra mente funciona en base a procesos, a pasos, ¿verdad? Estructurados. Incluso yo le digo, ¿qué es lo que hace a un especialista de marketing digital? A, diferente a un junior, yo les digo, es sencillo, él tiene procesos sistematizados en su mente y dice, para hacer el lanzamiento de, un, de una campaña publicitaria, por ejemplo, en Facebook, tengo paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, y es importante. Vaya, vamos a pasar igual con la presentación, permítame. Vaya, preguntas hasta aquí? No hay ninguna pregunta. Si no hay preguntas, continuamos, ¿sí? Entonces, eh, como les mencionaba, ¿verdad? Eh, eh, ajá, sí, ¿quién, ¿quién tiene preguntas hasta el momento? Vamos a dar un espacio, si gusta, de 20 segundos. Eh, José Alberto, sí, te escuchamos, adelante. Alfredo Benavides. Ah, perdón, sí, José Alfredo. Sí, gracias. Eh, perdón, en la técnica del microlearning... ¿Hay un límite de, de etapas o, o momentos o son dependiendo del negocio al que nos está refiriendo? No hay límite, o sea, no hay un límite establecido. Por ejemplo, yo he visto procesos de cinco etapas, de ocho, incluso eh, más adelante igual, ¿verdad? Yo les voy a explicar, ¿verdad? Algunos conceptos, ¿verdad?, de marketing tradicional y marketing digital, que ustedes los pueden mejorar, los pueden amplificar como no tienen idea, ¿sí? Entonces, esa es la ventaja de marketing digital que te permite jugar con más variables que la básica de la tradicional. Y es por eso que, como les digo, eh, yo este curso, pues a mí me fascina porque yo les digo, o sea, yo me divierto, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes vieran eh, todas las investigaciones de mercados que hacemos nosotros, hacemos análisis de técnica de MACD, que es una técnica estadística bonita e interesante hacemos estudios de mercado delimitamos variables por ejemplo de microeconomía macroeconomía entonces esto tiene un montón de matices pero como les digo siempre es la misma base de estructurar proceso y marketing digital así como dice verdad ahorita en el significado es un proceso de utilizar internet para promocionar crear campañas para encontrar oportunidades de vender o aumentar las ventas de un producto o servicio de una empresa o marca Sí entonces no sé si respondí tu pregunta compañero. Sí, gracias. Va, excelente. Bueno, en honor al tiempo, igual, tenemos que avanzar porque tenemos que, ya igual, vamos contra el tiempo. Vamos a terminar a las nueve y cinco, ¿verdad? Comenzamos cinco minutos tarde y vamos pues un poquito volando ahí con el tiempo, ¿sí? Bueno, eh, como ustedes miran, ¿verdad? Uh, ya pasamos, ¿verdad? El marketing tradicional pues es lo, lo básico, ¿verdad? Antes me recuerdo, ¿verdad? Que a, en Navidad hacían anuncios de la nueva milagrosa, promocionaban unos anuncios bien de los 90, ¿verdad? Y eso era como lo tradicional: los periódicos, la publicidad normal, ¿verdad? ATL, BTL. Pero después fue evolucionando, como les digo. Y el marketing digital trae una implementación que son los datos en tiempo real, ¿sí? Por ejemplo, yo hace poco fui a comprar a una librería y a Metrocentro. Entonces yo lo que hice, pregunté en cinco librerías y por precio de equilibrio de mercado, ley de oferta y demanda de Adam Schmidt, dije, esta es la mejor opción, ¿sí? Y como les digo, no es algo del otro mundo, sino que es una nueva realidad, así como decimos los catedráticos, las personas que enseñamos marketing en diferentes organizaciones, proyectos y universidades, y es importante, ¿sí? Bueno, eh, vamos con lo el concepto de producto, ¿sí? Entonces, muchas de las cosas que hagamos nosotros están relacionadas a que tenemos que crear productos, tenemos que crear servicios de alta calidad, de alto valor agregado para la sociedad, ¿sí? ¿Qué productos podrían ser? Por ejemplo, ahorita, por ejemplo, que hay que están caras las verduras, por ejemplo. Imagínense que si pudiéramos crear una oferta de valor que fuera diferenciada que pudiera tener un precio módico de equilibrio de mercado y nosotros pudiéramos vender eso, por ejemplo, por ejemplo, podríamos importar de otro país, ¿sí? Frutas o verduras, ¿sí? Entonces, eso, si nosotros agregamos un valor adicional, el mercado por causa y efecto nos va, o sea, vamos a obtener un resultado, ¿sí? Algo que les digo, incluso yo trabajo con el ecosistema de startups aquí en El Salvador y también colaboro con otras startups de otros países, les digo. Hay algo tan básico, tan sencillo en mercadeo que dice, es un principio que casi nosotros lo ocupamos, ¿Verdad? Los que están, los co-founders, con la junta directiva de estas empresas de base tecnológica, para los que no sepan, son las startups o startups. Es que enamórense de la solución, no se enamoren del producto. Algo que a muchas personas les cuesta, y les digo, o sea, enamórate de la solución. Por ejemplo, si el mercado te dice, mira ahorita lo que se está vendiendo son por ejemplo los lo huevos de pollo por ejemplo entonces y eso se está vendiendo rápido entonces usted qué puede hacer puede montar una granja o puede montar por ejemplo un centro de distribución aunque usted no venda ese producto pero usted puede comprarle a un productor y les digo eso siempre les digo enamórese de la solución no se enamoren del problema. O también enamorarse del problema, ¿sí? Pero es algo importante eso, ¿verdad? Es como un cambio de paradigma, un cambio de realidad, ¿sí? Bueno, con los enfoques del marketing, ¿verdad? Igual esto hay literatura, ¿verdad? Si ustedes, eh, yo sé que en la universidad lo han estudiado, lo han visto también quizás en algún curso de formación digital, formación continua, pero sin embargo, pues es algo que se... Se puede estudiar, ¿verdad? Y también lo podemos ocupar como base, ¿sí? Y como les digo, marketing tiene bastantes aristas, pero sin embargo nos va a dar unos matices súper, pero súper interesantes que vamos a obtener, pues claro, buenos resultados, ¿verdad? El primer enfoque es el enfoque en la producción. Se da cuando eh, los consumidores prefieren productos que tengan alta disposición en el mercado y también presencia en muchos puntos de venta y con un coste bajo. Por ejemplo, imagínense que si hubiera mayor producción, eh, por ejemplo, de verduras en El Salvador, por, o sea, van a bajar los precios, ¿sí? Entonces, otro aspecto importante, incluso lo pueden anotar en su cuaderno, yo les digo a los compañeros, incluso a los de mercadeo, a los que hacen aplicaciones móviles, estudie la ley de oferta y demanda de Adam Smith, un economista que es la base de muchas cosas que suceden en el mercado. Por ejemplo, uno dice, no, es que yo voy a vender este producto, pero el producto, hay mucha, hay mucha, digamos, hay mucha demanda o hay mucha es? oferta y eso afecta, ¿verdad? Sí, eh, alguien habló. No, verdad. Vale. Entonces es eso, ¿verdad? Sí. El otro enfoque es el, enf o sea, el enfoque de marketing es el enfoque en el producto, ¿verdad? Los clientes o consumidores. Prefieren lo mejor en cuanto a calidad en el desempeño, innovación y la calidad, ¿verdad? Son importantes estrategias, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá nos enfocamos, por ejemplo, un producto top, un producto que sea de los mejores, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, podemos colocar un ejemplo de un taladro, ¿verdad? De marca y un taladro que sí es de marca, pero es una marca, pues pajarita, así como decimos, ¿verdad? Aquí en El Salvador. Y esto, ¿sí? ¿Cómo ese enfoque, pues lo podemos como eh, delimitar, lo podemos ir dando a, ese, a esa área específica? Vaya, sí. también tenemos el enfoque a la venta, que dice que eh, es de buscar los bienes eh, en los bienes, ¿verdad? O decir aquellos consumidores que no piensan en comprar o que están inseguros. Entonces, eh, compañero Rodrigo. Danos un ejemplo, por favor, para los compañeros, ¿verdad? De algo que vos has experimentado o cómo lo puedes aplicar en la práctica. Bueno, por ejemplo, yo tengo un, un emprendimiento de snack. Sí. Entonces, eh, en cuanto a esto, me recuerda que, que yo al principio yo no me enfocaba mucho en el lado de la producción, sino que yo me enfocaba más en el área, de, en el área del producto en sí para poder luego venir a la venta. El problema fue cuando yo encontré esto, eh, yo ya no tenía, eh, como nunca tuve el enfoque a la producción, siempre me quedaba un poco mal, vea, en ese sentido. Entonces, a medida iba pasando el tiempo, es cuando lo, lo que usted mencionaba al principio, si nosotros no tenemos eh, algo ya designado para cómo poder trabajar, vea. Entonces, eh, eh, al final es mentira, pues no podemos no podemos hacer un, un buen trabajo en cuanto al marketing, ¿verdad? Porque tenemos que tener procesos. Esa es la palabra correcta. Exacto, procesos. Entonces, ajá, entonces yo cabal, al, al, eh, viendo eso, solo me recuerda en ese momento que yo no podía, no como nunca puse un enfoque directamente a la producción, entonces al final yo dejé ir varios clientes por lo mismo, porque no tenía... No tenía el proceso definido. Ok, Excelal, excelente ese aporte. Como les digo, la mayoría de empresas, proyectos, tanto privados como a nivel público, a veces tienen muchas deficiencias en proceso. Si usted hace marketing, tiene que dedicarle, por ejemplo, a sistematizar sus propios procesos, ¿sí? con las herramientas que usted puede aprender con lo que pueda hallar en internet y también con lo que le podemos enseñar en este curso verdad que es algo básico no es algo tan avanzado pero sin embargo yo sé que ustedes son inteligentes y tienen la capacidad de mejorar verdad y seguir aprendiendo ¿verdad? bueno bueno también tenemos otro enfoque verdad eh, hay otro enfoque verdad que le llaman el enfoque de marketing casi eh, es lo mismo verdad pero que este es el que más me interesa, quizás estos dos son los más importantes, ¿sí? Ese enfoque que se refiere que tenemos que ver las necesidades, los problemas, los deseos, qué es lo que el mercado necesita. Incluso eh, yo me recuerdo, ¿verdad? Que en la Universidad de Texas nosotros hablábamos de hay empresas que son ballenas que les cuesta moverse por el océano del mercado y hay empresas que son delfines. Que pivotean rápido, navegan rápido, ¿verdad? Por las mares o por el océano del mercado. Entonces nosotros tenemos que ser delfines, ¿sí? Movernos rápido y tenemos que ver qué es lo que necesita el mercado. Algo que igual ustedes lo pueden anotar, que es una de las cosas que a mí me fascinan, me encanta. Incluso ahorita llevo dos, dos análisis de factibilidad de, eso, de ese tema, que son los vacíos del mercado, ¿sí? ¿Qué vacíos hay en el mercado de El Salvador? No en el mercado, ¿Verdad? O sea, el mercado a nivel eh, donde, donde se van a comprar las verduras, no. Sino que el mercado me refiero a todo ese epicentro de comercio, ¿Verdad? Que hay en El Salvador. ¿O dónde podemos ver esos vacíos? Ajá, Rodrigo, ¿Le escuchamos? Dice que de hecho, incluso viendo estos dos enfoques, ya cuando yo, ya hice mis procesos, como usted mencionaba, me topé con estas dos que yo veía que sí tenía un movimiento ¿verdad? por el marketing que yo estaba que perdón que yo estaba ejerciendo ¿Sí? y luego yo tenía que enfocarme también en el marketing social que oh, más hey. adelante si usted me da la oportunidad ustedes pueden revisar en las redes sociales de mi de mi emprendimiento comenzamos a ser ya un poco más social y la comunidad sí. gracias a Dios fue creciendo y fuimos aportando sí Pero, se... perdón 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 por Ajá. ejemplo, hicimos, hicimos un par, incluso videos eh, en Navidad, ahorita, hace poco, eh, repartiendo comida con, con un poco de las ventas que nos habían dado y las ventas a nosotros se nos subieron gracias a ese tipo de, de marketing. Exacto, como les digo, este es un marketing súper efectivo. Yo siempre les digo, quieren lanzar un producto sencillo, hagan una investigación, qué vacíos hay en el mercado. Por ejemplo, pueden decir, hay vacíos de transporte logística. Hay vacíos, por ejemplo, de productos de la canasta básica. Hay vacíos que la gente, por ejemplo, no 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 puede encontrar empleo rápido. Entonces, hay un montón de nichos, de oportunidades. Y saben eso también, a no en su cuaderno, estudian también la parte de marketing con la ingeniería de mercado. ¿sí? Incluso ahorita yo tengo un proyecto con una amiga que es de Uruguay y ella está haciendo ingeniería de mercado con marketing tradicional y marketing digital. Entonces es importante eso, sí, porque estamos hablando de grandes epicentros de comercio que están a nivel local, a nivel global y esto, como les digo, les va a dar un nuevo, una nueva, una nueva, una nueva percepción, un nuevo enfoque, un nuevo proceso, sí. Bueno, entonces. Eh, algo, ¿Verdad? Que, que bien importante también es la parte de, como decía el compañero, ¿Verdad? El marketing social, ¿Sí? Entonces, ese tipo de marketing, ¿Qué es lo que nos puede ayudar? O un, otros compañeros lo llaman el marketing 360, ¿Verdad? O otro tipo de marketing, ¿Sí? Que es el marketing de cómo mejoramos nuestro entorno colaborativo, nuestro entorno de desarrollo, y esto pues, como les digo, ¿Verdad? Va a ayudar en gran medida a que los estudiantes, a que los emprendedores, a que nuestra sociedad mejore. Y como les digo, las grandes empresas incluso dedican bastante, bastante a, a este tipo de marketing, a este marketing, como le llaman, de 360 o marketing social. Pero como les menciono, va a depender de cada uno de nosotros. Por ejemplo, para la persona, uh, veo que hay varios diseñadores gráficos. Entonces, el marketing social puede ser, por ejemplo aportar con su talento alguna fundación, alguna asociación, alguna buena causa social y también, por ejemplo, apoyar las buenas prácticas de la sostenibilidad del medio ambiente, por ejemplo. O, por ejemplo, para la compañera que está en Usulután, entonces ella puede hacer marketing de otra manera distinta. Yo siempre les digo, depende del cristal con el que miremos las cosas, así va a ser. La adaptación que hagamos de marketing digital, de marketing social o ese enfoque en el marketing integral, así y como les digo, ¿verdad? Sí. Vaya, ahorita vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas. Eh, voy a dejar de proyectar un momento. Vaya, eh, con respecto, eh, compañera Ana Cecilia Delgado, si ¿sí nos escuchamos. Sí. Vaya, díganme. ¿Cómo usted visualiza, verdad, lo del marketing eh, social? ¿Cómo lo adaptaría en su emprendimiento? Pues yo tengo como un vivero. Ajá. Entonces, eh, creo que tal vez lo que podría hacer yo es publicarlo en las redes. No sé si ahí lo estoy haciendo social. Ajá. Y cuando lo publican las redes, ¿verdad? Me imagino que hace la labor educativa para que cuidan las plantitas, cuidan el medio ambiente, algo así sería. No lo hago, pero si lo quisiera hacer eh, social, me imagino que es una manera, no lo hago de publicarlo. Simplemente por WhatsApp mando algunas fotos a las amigas y les digo: tengo estas plantas y entonces ellas me dicen. Cuánto cuesta y todo eso. Y entonces yo les mando el precio. Y si ellas me dicen que se la lleve, pues yo se la llevo. Okay. Pero también yo trabajo en ventas. Y, y por eso es que me he metido a este curso. ¿verdad? Me salí porque me había equivocado. Creí que era de inglés. Pero ah, yo trabajo okay. en ventas. Y, y la, la venta en la que yo trabajo es directa. Entonces... Mm, por eso quiero aprender, no sé, no social, ¿cómo podría hacerlo? Sí, sí, eh, como le digo, ¿verdad? Uno puede hacer marketing social, ¿verdad? A, apoyando esas buenas causas, ¿verdad? Sí. Adelante, eh, Mili, le escuchamos. Eh, vamos a ser breves, ¿verdad? Quizás 30 segundos, porque ahorita tengo que entrar a otra sí. sesión. Así que okay. adelante. Sí. sí, es que me acabo de encontrar en la misma situación que Cecilia, yo ofrezco servicios. Eh, creería yo eh, que si cuando hago el marketing eh, digital y dirigido directamente al cliente es al que ya me compró, el que probablemente me compra y es específicamente a dar información para que se interese en el producto, y pero cuando lo vuelvo, vuelvo social, creería yo, cuando uh -huh. hago creación de contenido para personas que incluso a lo mejor no me compren. Eh, en mi caso, como ofrezco servicios para los sí. servicios, eh, tiene que ser gente que realmente gane más del mínimo, que tenga cierto grado de estudio, porque son los que valoran el tema educativo. Eh, entonces, pero el mercado social, incluso eh, ya cuando ya he creado contenido, que es el cómo cambiar pañales a niños, ah. es cómo ofrecer este, la, la fórmula, bueno, cosas de lactancia materna. Eh, sí me escriben muchas personas que con frecuencia no me compran de forma inmediata pero sí tengo más alcance hay aumento de seguidores hay referencia de, de otras personas o sea, al final sí vendo verdad pero me tardo más tiempo solo que logro es eh, eh, como la venta a largo plazo o a mediano plazo ¿no? creería con el, en el caso de Cecilia es la creación de contenido ajá, para el cuidado de plantas para ver qué tipo de plantas este puedo en, en, en el tipo de de, de vivienda que tengo eh, incluso hasta metería plantitas que a lo mejor no vende ella pero que sí tiene que sí pueden tener otras personas en su vivienda, que a lo mejor eso le abre la gama la de oferta después, <laughs> vender cosas que a ella no tenía, pero que la gente empiece a preguntar. Sí, vale, entonces con respecto a eso, pues es importante, como digo, hacer una estrategia quizás de apoyo a la comunidad, y como digo, quizás en las otras sesiones, quizás vamos a profundizar un poquito más, y sí, entonces, bueno, quizás ahorita, quizás por el tiempo, ahorita ya me están escribiendo los otros estudiantes, nos vamos a quedar hasta aquí verdad pues yo les agradezco el tiempo igual Rodrigo en la próxima sesión vamos a continuar abordando los temas y les hago la invitación pues ya pueden ustedes ingresar a la plataforma pueden ir visualizando los temas que tenemos ahí verdad y vamos a ir complementando sí ahorita vamos eh, son varias sesiones verdad y queremos pues que sean disciplinados y pues como les digo todos los que les estamos enseñando eh, son conocimientos basados en la práctica y que les van a dar buenos resultados si los aplican correctamente, y con proceso, ¿verdad? así como decíamos con la compañera Sofía y con el compañero Rodrigo. Así que gracias y nos vemos hasta la próxima sesión, que es el día de mañana a la misma hora. Oiga, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.